La caries no da espera, yo la puedo detener si yo tengo unos buenos hábitos. El cese de los servicios odontológicos debido a la emergencia sanitaria ha provocado que muchos pacientes y sus familias pospongan sus tratamientos y la asistencia a los controles de salud bucal por temor a contagiarse del COVID-19. La recomendación es, si tenemos que asistir, debemos identificar cuáles son esas razones por las que yo debo continuar, no abandonar la visita al odontólogo, porque tratamientos que pudieron ser muy sencillos, si esperamos a que avance, pues se van a complicar. Esto puede propiciar la aparición de diferentes problemas orales. Siempre va a haber una relación entre salud bucal y salud general. Cardiopatías, complicaciones, pueden hacer que una diabetes se complique, una persona hipertensa tenga una mayor complicación referente al virus. Si bien es cierto que los servicios odontológicos son considerados de alto riesgo de contagio, los profesionales de esta área de la salud sugieren que es necesario volver a consultar al odontólogo, dado que muchos problemas de salud oral requieren atención inmediata. Si nuestras condiciones a nivel bucal no están estables, siempre debe haber un equilibrio, esto va a incrementar que cuando se presente el virus haya mayor riesgo a complicaciones sistémicas. Lo ideal es prevenir. Los odontólogos lo estamos haciendo, todos los protocolos de bioseguridad con esos lineamientos que nos está arrojando el ministerio. Un buen cepillado de dientes, enjuague bucal y otras medidas de higiene oral también son muy importantes en todo momento, pero durante esta pandemia cobran mayor relevancia precisamente por las restricciones para acceder a servicios odontológicos.